¡Hey! No vamos a hacer otra intro. No vamos a hacer más intro. Muy buenas, chavales. ¿Qué tal? ¿Estáis? Vamos a seguir con la fucking historia. A ver qué le ha pasado a nuestra esposa. Porque creo que era esposa o chica a la cual nos zumbábamos. ¿Vale? Que tanto Lore, imagino yo que seremos esposos, maridos y esposos. Así que vamos a hablar con el Nota de Enero. Vamos a descubrir un poquito más del Lore. Vamos a descubrir un poquito más de la historia. Y vamos a descubrir un poquito más del señor Reed, de Buse. Y, ¡ay! Nos caemos. No, tío, no, 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 crack, no. ¿Por qué? ¡Ay! Que me choco. Ahora, let's go. A ver, a ver, a ver. Vale. ¡Yeeha! Hay que subir los campamentos, necesito subir ya. Un momento. Hay que subir el nivel de los campamentos ya porque necesito que mi moto sea un pepino. Necesito que mi moto sea una bestia. Necesito que mi moto tenga nitro. Necesito. Necesito todo. Vale, ya vuelve. Ya vuelve a haber especímenes por ahí. ¡Wow! Cuando llegue al sitio ya no tengo ni moto ni tengo ni polla. ¡Oh! Lo siento, voy a subir de nivel ya, necesito... ¿Y si me paro aquí? No, 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 me voy a parar aquí. Porque si mato a dos compañeros más, voy a subir de nivel. Y si subo de nivel... Me van a golpear porque soy tonto. Me queda poco para subir de nivel. Sería lo ideal. Pero es que ahora mismo tengo todos. No. No voy a subir de nivel hasta la próxima misión. Va a ser imposible. Ah, necesito 3 de chatarra. What the fuck. He reparado un poquito, pero necesito más chatarra. Need more chatarra. ¿Estoy escuchando una moto? ¿Estoy escuchando un coche? ¿Estoy escuchando algo, tío? No vamos a pasar, ¿no? Por más bichos que matemos, no vamos a conseguir. Ahí no hay nidos, ¿no? No. Pasamos, pasamos, ¿no? No, no vamos a conseguir llegar al siguiente nivel. Ahí ha habido una horda o algo, ¿eh? Vaya tela, compadre. Ahí ha habido una fucking horda. Vale. Ahí ha habido... Oh. Ahí está. Vale, vale, nos encontramos con el... No te acerques así por sorpresa. ¿Has encontrado algo sobre Sara, la mujer que subía a tu helicóptero? Nada. Entonces, ¿para qué quieres que venga, loco? ¿Tú loco? Espera, que te mato. Me estoy jugando el cuello. Si alguien de la base se entera, esos tíos con las armas de allí. Oye, si estáis en el mismo equipo, O'Brien. Mira, solo es lo que parece. No tengo tiempo de explicártelo ahora, pero necesito tu ayuda. ¿Mi ayuda? Mira, tú cógelo. Es un registrador de longitud de onda y unos rastreadores. Necesito que... No tenemos tiempo. Mira, no sé ni cómo te llamas. Deacon St. John. Vale, mira, Deacon St. John. Si quieres que me juegue el cuello ayudándote a encontrar a, ¿cómo se llame? ¿Sara? Entonces sí, necesito que hagas algo por mí. Un truque de toda la vida. Vale, ten a mano esa radio. Contactaré contigo ahora. No sé qué narices. Pues lo vas a saber antes de que acabemos, Brian. O te mataré, hijo y de puta. Mantén la radio cerca. Ha estado ahí todo el tiempo, hijo de puta. Joder, tío. ¿Cuánto tengo que esperar? Uf. Voy a lootear un poco. ¿Vale? No. ¿Estás ahí, Nico? Sí. Sí, estoy aquí. ¿De qué va esto? ¿Qué quieres ahora? Vale, he bloqueado este canal, es seguro. ¿Qué quieres? Te he enviado unas coordenadas a tu radio. Necesito que vayas a esos lugares, ¿eh? ¿Qué? ¿Por qué? Escucha, hay varios grupos de negro haciendo trabajo de campo. Necesito saber qué están haciendo. ¿Por qué no preguntas? ¿What? No puedo. Mira, es una larga historia y no tengo tiempo para explicártelo todo. Digamos que mis superiores, muy superiores, hacen muchas misiones de campo, todas independientes. Nadie sabe lo que están haciendo los otros. El mundo se acaba y los gilipollas seguís como si nada. ¿Dónde? Te envío las coordenadas.
Vale, veré lo que puedo hacer. Venga, vamos a coger la moto. Comprueba los grupos que puedas. Sí, loco, dame las coordenadas ya. Las ubicaciones de prueba. Sí, lo pillo. Pero será mejor que tengas algo para mí, O'Brien. Sí, sí, lo pillo. Espera. Joder, y tenemos que ir a Pancorbo. 518 metros para... el puto nota. Adelante. O'Brien, sí, estoy. ¿Qué quieres? Un helicóptero va hacia tu posición. Tienes que seguirlo. ¿Seguirlo? ¿Por? Tú, no lo pierdas. Dios, vale, vale. ¿Qué ocurre, O'Brien? ¿Por qué estoy en la mierda persiguiéndote helicópteros? Su destino es secreto. Tengo bloqueado el acceso y no tengo las coordenadas del satélite. Tienes que seguirlos. ¿Pero cómo cojones? ¿Y por dónde vuelvo a meter? ¿Satélites espía o mierdas así? Algo que yo pueda usar, no. Te lo he dicho, lo... Tienes bloqueado, sí, te oigo. A lo loco, ¿sabes? Me tengo que meter por ahí en medio y fuera. Venga, que no se adelanten mucho. Más despacio. Voy a subir por arriba. ¡Ya aterrizan! Vale, tengo sus coordenadas a través de tu radio. Mejor acércate a mí. ¡También! Acuérdate. Brian, estoy aquí. ¿Qué quieres que haga? Cada unidad de investigación tiene un científico, como yo, escoltado por matones. Tienes que acercarte al investigador. El registrador de longitud de onda está asignado al canal que usamos para grabar datos. Grabaré todo lo que hagan. Vale, ¿quieres que espíe una zona de aterrizaje llena de soldados armados con...? No entiendo, tío. Kevlar y que disparan en el acto para cotillear a un capullo con un protector de bolsillo. Doctor en mierda. He comprobado todas las asignaciones. Todavía tienes los rastreadores que pedí. Oh, iba a venderlos, pero la mayoría no tenemos acceso a satélites. Vamos por aquí detrás. Estoy callado, porque nos estamos metiéndonos ahí un poco en la... Quiero tirar piedras, tío. ¿Por qué no puedo tirar piedras, joder? O'Brien. Es que se pira, tío, nota, vale. ¿Qué cojones estáis haciendo? ¿Dónde tenemos que ir ahora, tío? Segunda zona, hay que ir también andando. No era mi turno en la lista de trabajos. Siempre quejándote. Joder, hay gente por todos lados, loco. Cuando volamos sobre Fairway, una fucking locura, tío. Una locura, tío. Es una locura de misión. Hay 2.000 personas. 2.000 millones de hippies, tío. Madre mía. Es normal, ¿eh? En cualquier pequeño fallo, cualquier momento... cualquier momento... ¿Dónde voy ahora, tío? ¿Pero dónde tengo que ir, compadre? Justo para atrás. ¿Cuánto más vamos a tardar? No mucho más. El doctor lo tiene todo atado. Cuando volamos sobre Fairway. No lo sé. No sé qué está pasando. ¿Y por qué narices no me dejar que ir a piedra, tío? Es que no lo entiendo. Sí, unas docenas.
Vale, eso está ya puesto. Tenemos que localizar el otro sitio. El investigador de enero, pero márcamelo, ¿no, tío? No sé cuál es. No me marca cuál es el investigador, tío. Voy a seguir andando un poco más para allá. No lo entiendo. Vale, aquí sí estamos perfectos, creo. Con carencia de pigmentación esperada y ojos rojizos. La masa muscular parece un 40% mayor que en sujetos normales. ¿Cómo los llamo? ¿Válidos? Mostrencos. Aunque este sea el tercer sujeto que hemos podido estudiar. Como hemos dicho, su fuerza y habilidad para absorber daño los hace extremadamente peligrosos de abordar. Sí. Me da a mí que los de enero han sido los que han creado los zombies, ¿eh? Me da a mí que sí. Sea lo que sea lo que causa la mutación, se extiende con rapidez. Espero que tengamos combustible para volver. Hoy llevamos mucho. ¿Qué coño? Tenemos de sobra. ¿Qué pasa? Te diré lo que pasa. Tus chicos estaban sacándole las tripas a un engendro vivo. En la lista de trabajos. No son mis chicos. Incapaz de nada. No son... ¿Cómo se les llama? Debe abandonar la zona. What the fuck? Bueno, vale, vale. Ya me va. Tranquilo. Vale, pues directamente hacemos que nos cojan y nos vamos a la moto. Es una gilipollas, tenemos ya la información. Así que no pasa nada. ¿Dónde estamos? Vale, hay que volver a la zona de la. ¿Qué coño, Brian? Y se vuelve. Vale. Te diré lo que pasa. Tus chicos estaban sacándole las tripas a un engendro vivo. Tranquilo. No son mis chicos. ¿Y qué más te da? No eran son... ¿Cómo os hacéis llamar? Errantes. ¿Cuánto más vamos a dar? ¿No matáis infectados por dinero? ¿Por lo que sea que hacéis, trates? Sí, mato engendros, pero no los rajo mientras siguen vivos y escucho cómo gritan. Vale, vámonos. Sí, tengo tus datos. Vale, pues voy a subirlos. Ya te diré algo. Tenemos los datos. ¿Brian? ¿Brian? Joder, otra vez igual. Le vamos a matar a O'Brien. ¿Sabes? Dime algo. No, te vamos a matar a O'Brien. Ya contestarás, O'Brien. Tú lo sabes. Tú lo sabes, O'Brien, que te vamos a matar tarde o temprano, compañero. Do you know it? Me acuerdo. Vale. Gilipollas que intentaron ocupármela. Ese campamento se queda por ahí, ya vendremos. Punto de habilidad, por favor. Vamos a ver, ¿qué hay por aquí? ¿Veis lo que os dije antes? Se muestran las plantas enemigas. Aumenta el alcance de la visión de supervivencia. Genera menos ruido al moverse. Que lo domina de las plantas desata el enemigo en visión de supervivencia. Este mola mucho, ¿eh? Aumenta tu tiempo que se muestra el icono de visión de supervivencia. Muy detallista. Me parece una gilipollas, tío. Es que prefiero mejorar el cuerpo a cuerpo, tío. Reduce drásticamente el coste de la resistencia a rodar. Capacidad de aturdir a los enemigos, no. Venga. Tenemos nuevo nivel de habilidad. Esto es Radio Oregón Libre. Uf, aquí hay gente a reventar, compadre. Venga, vamos a encontrar a la niña. Todo aquello de lo que os he estado advirtiendo va a convertirse en realidad. Me la llevo puesta, a esta también. Me da a mí que el Nero, han sido los que han creado, a los están dando caza. Aquellos que se atrevieron a sobrevivir y joderles los planes. Los están levantando. Le pega todos los nidos. What the fuck? Tiene que estar saliendo de sus madrigueras.
Vale. Estad atentos, compañeros. Los cielos. Aquí Mark Copland, para Radio Oregón Libre. No creáis las mentiras. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. Los nidos, señores. Los niditos. Vamos, ¿dónde coño estás? Y rapidito. Hasta que no libere los nidos, me da a mí que no. A ver si descubrimos los nidos ya. Ahí tiene que haber un nido en esa casa. Por la pinta que tiene. Tiene que haber un nido seguro. Huele un nido. Estará aquí. Vale. ¿Dónde estás, niña? Y la niña está por otro lado, ¿vale? Pero el nido primero. No, ahí no salen, vale. ¿Por qué no dispara? What the fuck? ¿Por qué no dispara, loco? Vale, no le das. Qué grande, tío. Qué grande, compadre. Ahora sí. Ese te queda pegado. Vale. No damos una puta flecha a la primera, pero ni borracho, vamos. Todo tiene que estar por aquí cerca. Vamos a ver. A ver la puta niña. Que no vea el por culo que está dando, compadre, la niña de los huevos. No vea el por culo que está dando. A tu casa, Krug. Tiene que estar ahí en esa casa, ¿eh? Vale, aquí hay un árbol. Es en esta casa seguro. No sé en qué parte en concreto, pero... En esta casa seguro. Y quizás hasta aquí dentro. Ahí en plan escondida lo cutre total. Ha sido fácil. Vale. Se tarda y bate de béisbol. ¿De verdad? ¿Really? Tiene que haber algo para el techo o lo que sea. Este coche. No, este coche lo que hay que es moverlo. Por aquí, sí. Vamos allá. Vale. Aquí dentro. Y hay un nido que tenemos que hacerlo. Vale, otro bate. Vamos a crear uno. Así puede que ya no tengamos el máximo. Venga. Abre la puerta otra vez. De la pesadilla de la niña. Está detrás de eso, ¿no? Sí, vamos a abrir la puerta. Puertas abiertas. Esta niña nos entera de que hay que trabajar, ¿sabes? Una carta, deja una carta o algo escrita, ¿no? ¿Esta es la letra de Lisa? Quiero... En busca de Lisa. Sube el campamento, hay que subirle la confianza. 21% descansando en paz. Lisa me recuerda a la hermana... Parece algo que ella escribiría. Me jodas, loco. No vayas a morir, ahora,
No vayas a morir ahora, hija puta, después del por culo que estás dando, ¿eh? Hay un nota por ahí, ¿por qué coño escucho un puto nota? Hay gente. Vale. Voy a cubrirme. ¡Gorda! ¿What? Vale, vamos a ver. Vamos a ir despejando nidos mientras que ellos están ahí peleándose. Que vienen a por mí, tío. No entiendo. Que vienen a por mí, tío. ¿Serán? Hijos de puta. Despeja todos los nidos, pero ¿dónde narices hay un nido, tío? No vea los nidos, ellos están escondidos, ¿no? Lo siguiente, aquí hay un algo. Vale, otro coleccionable. Vale. Esto finiquitado. Esto por aquí. Esto looteado. Este para tu casa. Este también. Vale, todo esto listo. Vamos a lootear esto de aquí arriba. Vamos a lootear esto. Por aquí está claro. No podemos reparar, tío. A dormir, crack. Vale. Vale, todo looteado. Y ahora tiene que haber un nido en algún sitio cerca, tío. ¿Cómo que no? Joder. A ver. Un puto. Venga, tío, me voy a cargar ya el puto arma. Joder, qué coraje me da, tío. A ver, me he cargado el arma, compadre. Venga, este nido reventó. Vamos a coger esto. No entiendo por qué no me marca bien los nidos, tío. Que no lo entiendo. ¿Allí qué coño hay? ¿Una horda o qué cojones hay, tío? Escucha de loco, ¿eh? What the fuck, vámonos. Vámonos, ya venimos en otro momento. Vámonos, ya venimos en otro momento, compadre. Que eso es una horda que flipas. Eso es una horda que flipas. Ah, esta no es mi moto, la moto mía es esta, cojones. Vamos a cogerla. Que las motos robadas ni se pueden reparar ni nada. Vale, vámonos. No hemos podido hacer nada ahí en ese campamento, nada más que un puto nido, tío. Y cuanto más cosas hagamos, más experiencia, más niveles de habilidad y más cheteado irá nuestro personaje. Pero es que venía una horda que te cagas y ahora mismo no tenemos granadas. Si tuviéramos granadas y tal, pues mira. Pero ahora mismo
Voy a llevar este puesto. Ay, lo siento, perdón. He confundido el freno con el acelerador. ¡Oh! ¡The fuck! Sí, me he parado queriendo, aunque me hayan tirado. A ver si deja de salir gente y puedo matar al puto oso. Joder, le tengo que pegar lo más grande, tío. Venga, menos mal que me ha dejado de ver. ¿Dónde está el oso? Dime que no se ha ido, tío. Se ha ido el oso, tío. Vaya mierda, joder, tío. Ese oso nos hubiera venido de puta madre, tío. Qué mal loco. Bueno, no pasa nada, la próxima. No, me voy a vender el agua y la voy a liar, tío. Venga, dale para atrás. No seas troll. Y acabo de romperla. Ahora no. Venga, empuja la moto hasta llegar. Que ya no queda nada, tío. Venga, empuja la moto, loco. Bueno. Ay, de gracia, ya repararemos. Venga, la moto se queda ahí, ya se reparará. Vale. Veo esta ubicación, ahora lo ves. No sé qué narices. Tenemos que hablar con la chica esta, ¿no? Con la médica. Vale, se cambia de día. Algo muy normal. Es que me parece feo pasar por una ubicación en la que haya cosas y no pararme, tío. Me gusta parar y me gusta... hacerlo todo, tío. Todo, compadre. Pero sí es verdad que los nidos no te los marcan bien. Te llevas ahí 2 horas y el libro al final se alarga buscando nidos de mierda. ¿Hartado de estar ahí tirado? ¿Busser? No puedes estar aquí, Dick. Vamos, coño. ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Necesita reposo. No me jodas, Adi. Te he preguntado que cómo está. Bien. Estoy bien, estoy bien. No muy bien. ¿El santo por culo para el final que muera? No basta. Espera, dijiste que si yo... Dije que lo intentaríamos. Ahora solo queda esperar. Esperar. Me jodas. Dico, no hay... Dico, ¿sabes que hay algo que puedo hacer, Dico, para arreglarlo? ¿Puedo? ¿Qué? Sé que quieres destrozar algo. Tienes esa mirada en los ojos. ¿Sabes qué? Hazlo si quieres, pero hazlo fuera, Adi, de aquí. ¿Puedo? Vete. Escucha. No hay nada más que puedas hacer. Se va a morir, tío. Después de todo el por culo que ha dado. Vete a casa. Qué insensible soy, pero su muerto, qué pesado, tío. No. Qué putada, tío. Bueno, ¿sobrevivirá? Sí, esquizo. Se pondrá bien. Necesita unos días. Ven conmigo al albergue. Quiero enseñarte algo. Venga, estoy vamos. Ocupado.
Bueno, albergue. Me juego el pellejo. Confía en mí. Es algo que quieres ver. Tú, escucha. Hace unos meses apareció un errante contando locuras. Dijo que trabajaba en el aeropuerto. Estaba en la pista, en Fairwell, cuando pasó todo. Una noche, esperaban un vuelo de Portland, pero no apareció. El avión llevaba material de Cruz Roja. ¿La Cruz Roja? Sí, ¿entiendes? Medicinas y movidas, un cargamento entero. Igual incluso algunos de esos anti lo que coño sean. Antibióticos. Sí, mierda. Anti lo que sea. Vale, un errante. Trabaja en la torre de control. Vale, una nueva ubicación nos van a dar. Del radar. Uf, ahora lo ves. Ahora no. Justo por... aquí. Al sur del monte Washington. Eso es lo que dijo. Cayó intacto. Se estrelló de forma controlada. Pudieron oír cómo el piloto se desangraba en el suelo porque se partió la pelvis. Vale, así que no has enviado a nadie a buscarlo. No. ¿Por qué no? Porque ahí hay una horda que flipas. ¿Iron Mike? ¿Por qué? Ah, vale. Los RIP. Las cazas al vuelo. Todo al oeste de Iron Ridge pertenece a Carlos y a su feliz pandilla de engendrillos calmorosos. Si vas aquí y te pillan, te toca correr hacia el norte. O si no, el pacto de Iron Mike con los RIP. Vale, lo pillo. Deja que te pregunte una cosa. ¿Por qué me lo cuentas? Quieto ahí. Primero, no te he contado una mierda. No lo olvides. Segundo, eres un puto errante. ¿Qué voy a hacer? ¿Seguirte como si fuera tu putita, evitar que te metas en líos? Lo pillo. Tengo cosas que hacer. Solo eres un tipo normal y legal, ¿verdad, Esquizo? Solo intento seguir con vida. Como todos. Te la contó. Hago lo que tengo que hacer. Se la ha contado por... Se la ha contado por la desesperación. Sabía que la desesperación de su amigo Boozer nos va a mandar ahora al aeropuerto ese. Puede que nos metamos en un marrón con este campamento, pero la desesperación de sacar o de salvar a nuestro compañero, nuestro amigo. Entonces, por eso nos lo ha contado. Vamos a tener que ir para allá. Vamos a tener que ir para allá. Sí, es que eso, siempre contamos contigo. Mierda, ¿ahora qué? Cualquier cosa es mejor que quedarse aquí. Vamos a intentar reponernos un poco de todo y nos vamos. Vamos a darle algo para la cocina. Huele fatal. No, no he podido. Al final no he podido coger el oso, ¿verdad? Vale, no hay loot. No, vámonos. Vamos a ver el mapa. Al sur. Esto es. Eso es lo del aeropuerto, no. ¿Dónde cojones está lo del aeropuerto, tío? Lo han dicho al sur, loco. No está. ¿Allí qué hay, tío? Pensando en Pathwork, campamento de Halsprin, habla con Track. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a... Aquí está mi moto, vale. Hey. Hola. Que no quiero, tío. ¿Rifle asalto? ¿Por qué, tío? Esta arma sí me gusta, tío. Campamento de Iron Mike, que te llega munición. Sí. Claro que sí. Vale. Perfecto. Hasta luego. Vamos a entregar aquí cositas de recompensa. A ver si subimos el nivel ya de confianza. Mucho lío, ¿eh? Sí, muy poca. Demasiada poca confianza, tío. Vamos a ver si esta nos da... No hay, ¿vale? ¿Qué? ¿Está abierto? La moto no tiene buena pinta. Ya has dado caña a esta mierda, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. ¿Y si, por ejemplo, cogiéramos
fuéramos aquí. ¿Qué puedo hacer? No puede viajar en moto sin capacidad de combustible suficiente. Vale. No puede viajar a X velocidades. Vale. No puedo viajar a ciertas longitudes porque ahora mismo el depósito de mi moto no es lo suficientemente grande, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a intentar viajar a uno primero y luego viajamos al otro. Aunque si nos dan ya una misión primaria, pues sería lo ideal. Si nos dan ya misión de la historia. No sé por qué no nos la dan directamente, tío. Es que no entiendo por qué se alarga obligatoriamente el juego con secundarias, tío. Un mundo abierto, no entiendo. Pues ponme las primarias y déjame disfrutar también de las secundarias. Sí, me apetece, pero no me obligues a hacer secundarias por narices. Hay cosas que no entiendo. Está muy bien el sistema ese de porcentaje de misión. Pero hay otras cosas que no han terminado de... Pero bueno, al ser un exclusivo nos encantan los exclusivos. Y por supuesto, este lo vamos a destripar. Pa, que no tengo todo el día. Abrir. Venga, ábreme. ¿Necesitas algo, tío? ¿Qué tal, Marín? No se puede, tío. ¿Necesitas combustible? Luego tendré más cosas. Aquí estaré si me necesitas. Chica, ¿necesitas algo? Dale. No. Vale, este tiene un encargo. Bien. Tengo algo que te puede interesar. No estaría tan seguro. Estoy ocupado. ¿Muy ocupado para unos Rip? ¿Aquí en la cordillera de las cascadas? ¿Rip? ¿Aquí arriba? ¿Dónde? Sabía que te interesaría. Me contaron cómo os atacaron a Boozer y a ti. De hecho, no he visto mucho a Boozer últimamente. ¿Dónde, Cope? En Separation Meadow. Flack, la conoces, ¿verdad? Los vio en persona. Pasaron por su campamento cuando buscaba suministros. Tranquilo. Me encargaré de ellos. Vale. Ah, hola. Vamos a ver. A ver, ¿dónde vamos entonces? A ver, ¿aquí podemos ir? Venga, vale, vamos a ir ahí. Aunque podríamos ir al otro encargo. A ver, ¿y habría otro encargo? Y hay otro encargo, vamos a activarlo, ¿vale? Vamos al otro encargo. Y a ver si no saltará la historia principal, porque no le da la gana, no la apetece, no quiere, no se le antoja. Le sale de la moral. El puto Days Gone de darme las principales. Porque si no me da las principales voy a acabar el juego dentro de 20 días. Cuando ya ha salido el Sonic Racing, cuando ya ha salido el Crash Bandico, cuando ya ha salido el Rage 2, cuando ya ha salido toda la mierda que tiene ahora por salir, que la vamos a traer al puto canal. Los tiempos de carga también. Cosas a mejorar. ¿Creéis que podéis sacar un 18º parche en el cual se mejoren los tiempos de carga? Gracias. Lo conozco. Señor, ¿estás? Venga, ábreme. Sí, eso es todo. Sí, el tema del que hablamos me va a llevar un tiempo. Tengo que comprobar la seguridad en la frontera con Iron Butte, ver qué hacen los Reed, ya sabes cómo va. No, es que eso no ¿Sí? tengo ni idea. ¿Por qué no me lo explico? Dick, tenemos un problema. Venga, perfecto. ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas de que Alkai dijo que vieron a Reed viniendo hacia aquí? Sí, me acuerdo. Dijo que no intentó detenerlos. Los hemos visto reconociendo Hot Springs. Un par de mis hombres los han seguido a su campamento en los riscos al sur de Twin Craters. Puto Rip. No te preocupes, me encargaré de ellos. Tenemos cuentas pendientes. Vale. ¿Cuentas? ¿A qué te refieres? No. No, una historia larga. Casi matan a mi amigo. Pero todo bien. Vamos a ver. ¿Saltará alguna primaria, por favor? ¿Esto qué son? Campamento de Iron Mike.
Vale. Granja de Iron Mike. Vamos a hacer la... Esto es un encargo. Y esto es otro, ¿verdad? Vale. Venga, vamos a hacer, por ejemplo, este primer encargo. Da igual, no pasa nada, Julio. Deacon. Hey, Sani. Vamos a quitar la moto de aquí. Vamos a aparcar y no podemos hacer nada. Venga, vamos al lío. Y vamos a hacer un guardadito rápido. Pero ¿por qué siempre hay paliza cuando yo llego, tío? No lo entiendo. Algún día se nos acabará, lo sabes, ¿no? Vuelve pronto. Venga, vámonos. Nos vemos, Dick. Vale, recargo y me dejan la moto en Pancorvo. Vámonos. Hey, Sunny. Y esas manos... Sunny, volveré. Vámonos. Espera, abriré la puerta. Hey, señor, ¿estás? Sí, eso es todo. Sí, el tema del que hablamos me va a llevar un tiempo. Tengo que comprobar la seguridad en la frontera con Iron Butte, ver qué hace el rey, ya sabes. No, es que eso no tengo ni idea. ¿Por qué no lo explicas? No, listillo. Recuerda, me la estoy jugando. No hagas que me arrepienta. Bueno, te diré algo pronto. Mientras, sé útil para el campamento. Prueba que Iron Mike tenía razón para variar. Sí, claro. Como usted lo ve. Vale. Habría que hacer a lo mejor algún encargo para Iron Mike. Pero ya que estamos aquí, vamos a... Joder, si hay un francotirador... Si hay un francotirador, es que hay gilipollas por ahí cerca. Siempre hay un francotirador. Para ver qué coño hace un francotirador ahí arriba, compadre. ¿Cómo se siente, putos tiradores? Va, compañero. Hijo puta. A ver si lo mato, le robo a ese el cuerpo a cuerpo y tengo ya un arma. Sí, toma ya. Quítate de aquí, inútil. ¿Me vas a matar al final? Puto troll. A tu casa, crack. Mejor que nada. ¿Qué hay más? Hijo puta. Venga, vete de aquí, perro. Qué cabrón, casi me asusta. Venga. Y la me ha dejado la moto fina, vamos. Cabrones. Sí. Me han dejado la moto fila filipina. Las oportunidades en principio ahora mismo pasamos. Me voy a llevar por medio a uno para subir un poco la experiencia, the experience, para vosotros, jugadores. Vale, vamos a hacer este campamento, esta misión, y creo que la vamos a dejar por aquí. Ahora vemos en base a ver qué tiempo le echamos, pero tiene pinta de que va a ser larguillo. ¿Ya me han visto?
ese arma me encanta. Ah, no, no es. ¡Venga, cabrón! ¡Venga! Vale, a ese le hemos clavado una flecha de residuo. Eso quiere decir que tendrá que atacarle a alguien. Ahí está, está enajenado. Pero mata algo, ¿vale, crack? ¿Qué hace, loco? ¿Se me echa encima, tío? ¿What? ¿Dónde está Carlos, hijo de puta? ¿Qué envía él? Vale, 5 de 8. Vamos a hacer un buen looteito. Todavía queda gente, ¿vale? Pero hemos hecho una buena limpia con las estos de residuos. Venga, para arriba. Aquí también. Ahí está, ya lo veo, tío. Voy a ir primero por el flanco, ¿vale? A tu casa, crack. Y queda uno que lo voy a matar. Lo voy a matar en un Pitlis Plus. Vale, está aquí arriba. Algo se mueve. En el alma. Nos vemos, fenómeno. Una cuenta pendiente, 85-95%. Descanse en paz. Ha sido bastante rápido. Vamos a lootear el campamento. Tucker, ¿estás? Ya no tienes que preocuparte por ese campamento, Rip. Vale, flores. Me he encargado de cada uno de ellos. Y hay un cuchillo. Buen trabajo. Parece que sí que tenías cuentas pendientes. Al-Kai dijo que se rumoreaba que los Rip iban tras los chicos moteros. Pues se han metido con el tío equivocado. Vale, aquí hay gasolina, vamos a cogerla. Nos puede servir. Hey, señor John, ¿estás tronco? Estoy esquizo y no soy tu puto tronco. Me la suda. Solo intento ayudar a tu colega. Vale, vámonos. El tema que hablamos, digamos que deberías ir para allá. Ah. A la frontera con... Vale, pues sí, vamos a hacer la... Sí, gracias. No digo eso. Lo que digo es que si pensabas en salir por ahí, hacer esas vamos, cosas de antes, salir a la carretera, ahora sería el momento. ¿Me captas? Sí, es que eso. Yo siempre te capto. Corto. Vale, pues vamos a hacer la principal y sí que vamos a dejar el vídeo por aquí, ¿vale? En cuanto... está lejos, ¿eh? Ah, mira, no está tan lejos. Está supuestamente a 900 metros. Tampoco está lejos. Parecía más lejos, ¿eh? Vale. Por aquí hemos rulado antes en los primeros vídeos, pero últimamente no hemos cogido nada por aquí. Tengo que mirar los trofeos que nos van quedando pendientes.
porque yo creo que poco a poco podemos ir haciendo el platino. A lo mejor no llegaremos al platino al final, pero todos los trofeos que nos llevemos pues serán bienvenidos. Hay demasiados mundos abiertos los que vienen ahora. Estoy ya a punto del siguiente nivel de habilidad. Voy a llevar otro por medio. Vale, ahí hay otro campamento Nero. Ahora mismo no lo vamos a coger. Joder, aquí hay zombies, ¿eh? Aquí hay unos pocos, ¿eh? Ah, me da muy poca experiencia, tío. ¿Qué distancia estamos? ¿Un kilómetro? Joder, que había 13 kilómetros, que no era... ¿Qué narices está pasando, tío? ¿Cómo que estamos tardando? ¿Cómo que nos estamos alejando? ¡Un oso! ¡What the fuck! Encima parece que nos estamos alejando. ¿Qué me estás haciendo, tío? ¿Dónde me estás llevando? ¡Cojones! Joder, nos ponías que estábamos al lado. Y parece que nos estamos alejando en vez de acercando, tío. Es tremendo. Vamos a ver si no me quedo sin gasolina con la tontería de ir a 2000 kilómetros de distancia. Vale. ¿Llegaremos algún día a esta misión? Es probable que algún día lleguemos. ¿Me lo llevo por medio? ¡Ay, perdón! Lo siento, señor. ¡Ay! He vuelto a confundir el acelerador con el embrague. Perdón. Que soy novato. Tengo la L motera y todavía el embrague. Y eso me cuesta. Disculpe. Bueno, en verdad no tengo el carné. Aprendí en el comienzo del apocalipsis final. Me viene bien, parezco un malote ahí con la moto y todo el rollo, y bueno, me da del rollo, así que de vez en cuando pues confío en el embrague, las marchas, todo eso, tú sabes. Y aquí estoy, como si no pasara nada, haciendo 2000 millones de kilómetros a una velocidad que podremos llegar a lo mejor mañana. Y... va a empezar ya... me choco. Vale, llegamos. Menos mal. Después de 2 horas de conducción, llegamos. Por fin. Y ahora podemos esperar otras 2 horas de tiempo de carga y... ¡perfecto! ¡Perfecto! Estoy pensando en cambiar la cam de lugar, ¿eh? No me gusta eso de que tenga que mirar así para arriba, que parece que no estoy mirando para donde tengo que mirar. Esquizo, soy Saint John, estoy en la frontera. Es una emboscada, ¿no? No va a ser Esquizo. No, Esquizo, está despejado. Oye, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Tiempo? ¿Para qué? Lo único que sé es que tengo una partida de cartas con alguno de mis hombres. Puede que un par de ellos incluso tengan guardia. Pero haré la vista gorda. Igual nos tiramos jugando toda la noche. Entonces hasta por la mañana. Vale, cambio y corto. ¿Y qué hago? No sé al final a dónde vamos. Estoy metido en un marronazo que flipas, compadre. ¡Libre!
Vale, hemos hecho una buena limpia ahí, loco. Vamos a lootear eso. Vamos a lootear al pavo que ha atropellado aquí atrás, crack. Gracias, fenómeno. Ahí hay algo. Lo que es munición. Thank you. Un trapito, la moto no sé cómo está. La moto está bien. Y no sale nada. No sale el porcentaje, no sale nada, tío. Vale, el coche hay que moverlo y ahora se va a liar parda. Es que, y si vamos a hacer una cosa, y si no puedo elaborar, no puedo fallar, tío. Vale, perfecto. He zumbado a ese. Por lo tanto, esperemos que la líe parda. Vale, no ha visto. Uy, hay un franco. What the fuck, me van a reventar. Vale, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora, loco? Vale, hay que buscar. Vale, ahí están los antibióticos. Vale, perfecto. Se han apoderado de otra horda, no, tío. Buah, vaya, de cada me ha pegado. Buah, por fin. Que correr, loco. What the fuck. Qué bestia. Aquí había munición. Qué falso, tío. Corre. Qué tensión, compadre. Más tensión. Más tensión que en el bautizo de un Gremlin, ¿sabes? ¡Hijo puta!
Qué bestia, cómo pega, tío. Qué bestia, loco. Oh, había una trampa ahí, tío. Podríamos haberla colocado. Ahora voy para allá. ¿Por qué no la ha puesto, tío? Venga, muérete ya, hijo de puta. Sí, por favor, muérete ya, loco. Madre mía, loco. Hijo de puta. ¿Qué? Hijo de puta. Allí hay 2000 personas, ¿no? 2000 hippies, voy a tirar. Voy a, por ganar experiencia ya, voy a tirar ahí. Antibióticos. Hay que encontrar antibióticos. Uf, el sufrimiento, tío, de verdad. Sí, me vale. Vale. De llevarlos a la moto. Vale, vamos a hacer un buen luteito de aquí. Vamos a la moto. Tengo que tener ya un nivel de habilidad, que creo que he visto que ha subido antes, pero bueno. Esto lo curará, y podremos salir de aquí, e ir al norte, como dijimos. Vale, cogemos esto, nos vamos para allá y terminamos el vídeo. No me deja, no me deja guardar. Otra vez los francos, tío, estamos jodidos, ¿eh? Soy Vic, se me corta, no te oigo bien. Vic, ¿dónde estás? Necesito. No, Ricky, tengo tiempo ahora mismo. No, Ricky, ahora mismo estoy más ocupado que vamos. Qué locura, tío. Joder, lo del boss. No sé si he hablado mucho, si he hablado poco. Vaya tensión, compadre, ha sido una puta locura. Venga, vamos a ver si nos manda directamente para el campamento. O si tenemos que conducir de nuevo. Espero que directamente nos manden para el campamento. Hablemos con el esquizo. Espera. Ahí está esquizo. Ese es Deacon. Detrás de él. Tú. Sube por la carretera. Asegúrate de que no vuelven. Ya. ¿Lo encontraste? Lo poco que quedabas, ¿eh? Pues claro, soy una máquina, crack. He oído disparos, ¿qué pasa? Nos hemos topado con algunos raid, pero me he encargado. ¿Te has encargado? ¿Cómo? Eso explica todo. ¿Eso explica todo? ¿Quién se encarga aquí de la seguridad? ¿Sabes? Me pregunto lo mismo cada puñetero día. Yo me piro. Adiós, máquina. Hola, ¿qué guapa? Haces aquí fuera? ¿Qué hago aquí, Dick? Adi me dijo que viniera a buscarte. ¿Por qué? Un momento, Boozer, ¿está bien? No lo sé, tenemos que irnos. Vámonos al campamento. ¿Qué pasa con Boozer? Solo sé que Adi me dijo que te buscase. Pregunté y me dijeron que esquizo y tú venías para acá. Ahora sé por qué. No sé de qué me estás hablando. El lugar del accidente, suministros médicos. No es un gran secreto, Dick. Iron Mike negociaba un trato con Carlos para repartírselos con los Reed. ¡Qué una mierda! ¿Qué quieres?
es eso? He estado allí. Me han saqueado la mitad del cargamento. El rastro que hay va hacia el sur. Llevo meses lidiando con los putos Rick. Su palabra no vale una mierda. Ahora suenas como Esquizo. Esquizo te ha convencido. Te ha dicho lo del accidente. Sí, ¿verdad? Lógico. ¿Es que ahora soy el recadero de Esquizo? ¿No? ¿Y cómo te has enterado? Un errante en el campamento de Copeland. Como ves, no es un gran secreto. Sí, claro. Bueno, Esquizo lleva meses queriendo pelearse con los Rick. Qué suerte que hayas venido para hacerlo por él. Vale, pues espero que no le pase nada al compañero. Espero que con estos medicamentos le puedas o le podamos salvar la vida. Te quería preguntar algo. ¿Puedo evitarlo? Antes del invierno pasado, le dijiste a Iron Mike que se fuese a la mierda porque no te pagaba por traer a gente. ¿Pasó eso exactamente? Ah, me acuerdo muy bien. Él dijo que no negociaba con esclavistas. Vale, no obligamos a nadie a venir contra su voluntad. ¿Y tanto? ¿Se aplica lo mismo con ella? No lo sé. Cuando te encuentras a alguien hambriento en la mierda, que igual lleva días sin dormir, llegan a un punto en que ya no huyen de hombres como vosotros. ¿Te has planteado si tienen elección? Pero tú los llevas a Hosprings igualmente. Te ganas unos créditos. Todos tenemos elección, Nico. También nos cuesta traer a alguien que no pueda currar, ganarse la vida. ¿Sabes? Aléjate de que Iron Mike... Estamos aquí ya, ¿no? Vale. ¿Aminora la velocidad, automáticamente como cuando tienes en un juego de Fórmula 1 que entras en el pit lane, ¿sabes? En plan, te obliga por cojones a ir a 10. A 10, de la puta moto. Venga, vamos a ver qué pasa con Boozer y lo dejamos por aquí, ¿vale? No quiero ser más pesado repitiendo. Espero que no muera Boozer, me cagaré en todo. Hola. ¿Os parece si metéis una actualización más que aminore los tiempos de carga? William, si puedes oírme, necesito que pares. Adi, ¿qué ocurre? ¿Buser? Sujétalo. ¿Qué cojones haces? ¿Qué estás haciendo? Escúchame bien. Tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo. Le va a cortar el brazo. ¿Podéis? No, no. No, no. No, no vais a... Ni de coña, no vas a hacerle Deacon, eso. Escúchame. Los antibióticos le salvarán la vida, pero nada en este mundo puede salvarle el brazo. Oye, necesito que me ayudes ahora mismo, o puedes mirar cómo muere tu amigo. ¡Aquí lo estamos perdiendo! ¡Y acercas! Vale. Deacon. Me lo imaginaba que al final había que contar el brazo, tío. A lo de Working Day. Lo sabía, tío, lo sabía. Bueno, no pasa nada, tío. Mira al viejo de The Working Dead, le cortaron el brazo y siguió ahí. O la pierna, no me acuerdo. La pierna, creo que fue. Vale. Sujétalo bien. Vale, 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 vale. Dios mío, lo estamos perdiendo. No, 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 pierde mucha sangre. Para, pierde demasiada sangre. Dame la gasa. ¡Buser, venga, tío, vamos! ¡Sujétalo! Todo va bien, colega. ¿De dónde? ¿De dónde lo sujeto? Sujétalo de ahí. Deja de rayarte. ¡Eso intento! ¿Qué está pasando, loco? Has hecho un buen trabajo. Gracias, crack. En el instituto pensaba... ¿Debería ser ingeniera mecánica o quizá cirujana? Debí escoger cirujana. Oh. ¿Y tú? Sí, sí, vale. No estoy rayado, tranquila. Acabas de salvar la vida a tu amigo. No creo que él vaya a verlo así. Sí, bueno, creo que lo hará. Tengo que ir a ponerle la vía. Y bueno, no sé de dónde ha sacado todo esto y tampoco quiero saberlo. Pero gracias. Va a salvar muchísimas vidas, Deacon St. John. Muchísimas vidas. ¿Qué culo más raro tiene, joder? Tengo que ayudar a Adi. Mike, cálmate un poco. ¡Deacon! ¿Vale? ¡Sal de ahí! Se va a liar. Se va a liar. ¿Qué has hecho?
No iba a dejarlo morir. Mike, déjalo. Ya está hecho. Ya lo sé, joder. Voy a pegar un guantazo con la mano abierta. ¿Busser va a salir? No lo sé. Pero los Reed te vieron. Te han seguido. Cuando Carlos se entere de esto, aquí se va a armar la de Dios. ¡Carlos puede irse a tomar por culo! ¡Tú estás arriesgando las vidas de otros! ¿Estarás contento con lo que has hecho? Toma por culo. ¿Quiso? Tranquilo, crack. Hiciste lo que debías. El esquizo este es un barrullero del carajo, ¿sabes? Hijo puta. La vida de otro. Perfecto. Vale. Tiene que subir la confianza del campamento. Es mi hermano. Vale, tengo que tener puntos de habilidades. No le he dado, tío. ¿Qué haces? A ver, a ver. A ver, compañero. Habilidades. ¿Qué le estoy dando ahora? Sí. Solo un punto de habilidad, tío. ¿Por qué? Vamos a seguir mejorando el cuerpo a cuerpo, sin más. Represalio. Mayor 25% de... Vale. Yo como con el cuchillo para botar. ¿Para bota? ¿Qué bota? ¿Cómo con el cuchillo para bota? Infligen el doble de daño. Capacidad de atacar con sigilo. Engendros pesados. Tiene buena pinta. Venga, vamos a daño crítico. El daño crítico, sí o sí. Perfecto. Pues ya no hay más, ¿no? No, ya no hay más. Pues nada, vamos a dejarlo por aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias a todos por haber... ¡Ay! Oh, ha aumentado la confianza. Campamento de Iron Mike, amistoso. Perfecto, putísima madre eso. Pues nada, habrá que ver. En el próximo vídeo veremos qué podemos comprar y nos iremos a hacer la siguiente misión de la historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os esté gustando. Ya sabéis, dadle a like, compartir y suscribiros. Y nos vemos. Adiós.